Una muy buena noticia es aquella que fue informada por el Ministerio de Educación de la Nación junto al ENACOM, al Ente Nacional de Comunicaciones, que implica la liberación de datos móviles para que los estudiantes de todo el país puedan navegar sin costo por todas aquellas plataformas y sitios web educativos que comprenden a los terminados en .edu.ar, .gov.ar con B larga y .gov.ar con B corta. En este sentido, Cristian Oliva, que es el subsecretario de Informática de la UNLAR, informó que la medida incluye a las compañías de personal de Movistar y de Claro y que fue por un pedido realizado por 57 universidades del Consejo Interuniversitario Nacional y que busca garantizar una herramienta más a los estudiantes para que puedan seguir estudiando desde su casa, porque sabemos que muchos estudiantes viven en condiciones difíciles y no tienen acceso a internet. Por eso la liberación de datos es una herramienta fundamental para seguir garantizando la educación a distancia.